música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Yo soy Will y el día de hoy hablaremos sobre los 30 años de Cartoon Network. ¡Comencemos! En un abrir y cerrar de ojos, miles de cosas pasan, justo como el día de hoy, que una de las cadenas de televisión más queridas para todos los que nacimos en los 90 cumple años. Así es, Cartoon Network, hogar de los mejores cartoons, se encuentra de aniversario y hoy celebra nada más y nada menos que 30 años de existir. Una mañana de octubre de 1992 se encontraba emitiéndose el primer día al aire del canal que nos presentó shows entrañables como Ed, Eddie, Eddie, Hi Hi Puffy, Ami Yumi y Samurai Jack. En un principio, Cartoon Network no tenía series originales, por lo que adquirió los derechos de shows de la Warner, como los Looney Tunes, así como algunos cartoons que le pertenecían a la Hanna-Barbera, como los Picapiedra y los Supersónicos. Contrario a lo que se presentaba en Nickelodeon, quien ya tenía sus propias caricaturas como Doug Narinas y se encontraba en aquel entonces desarrollando a la que se volvería uno de sus mayores hits hasta el día de hoy, Hey Arnold. Por allá de 1995, Cartoon Network lanzó una estrategia muy innovadora y arriesgada para la compañía que apenas iba creciendo, pero que la convirtió en un clásico inmediato entre los jóvenes, pues tan solo en América Latina, el incremento de personas que contrataban cable fue del 65% debido a los shows que los niños de casa, que ahora tenemos casi 30 o rebasamos los 30, queríamos ver. Esta definitivamente increíble estrategia constaba de presentar los viernes a las 8 de la noche una serie de caricaturas sin sentido, denominadas demo o episodios piloto, en los que veríamos personajes de todo tipo, ejecutando un episodio y tratándose de ganar el voto del infante televidente. Este show se llamó What a Cartoon Show y en español lo conocimos como ¡Qué historia tan maravillosa el show! De este gran fragmento que logramos ver, salieron shows como Coraje, El Perro Cobarde, Johnny Bravo, Las Chicas Superpoderosas, La Vaca y el Pollito y muchos más, mientras que algunos fueron desechados. Un dato curioso muy interesante es que Seth MacFarlane, creador de Teddy de Padre de Familia, presentó el primer borrador de lo que sería la serie que le daría éxito en 1999, conocida en Estados Unidos como Family Guy. Además de que el mismo MacFarlane era parte de la cadena de escritores de los primeros episodios de Johnny Bravo. Han pasado 30 años de ver nacer y morir algunos de nuestros cartoons favoritos, igual que nuestra infancia. No cabe duda de que tuvimos una de las fortunas más grandes al poder ser parte de una generación que disfrutó de salir a la calle a jugar un rato, para que después de un ratito tu mamá te gritara que ya había empezado el laboratorio de Dexter. Además, Cartoon Network fue pionero en el mundo del anime, debido a que tenía un segmento de las 6 a las 8 de la noche llamado Toonami, en el que presentaban episodios de algo totalmente nuevo para nosotros, el anime. Así es, con series como Inuyasha, Sakura Card Captors, Samurai X y Dragon Ball Z y GT, se nos adentró a un estilo totalmente nuevo de animación que terminó siendo de nuestro completo agrado y fascinación. Aunque Cartoon Network ha sido el protagonista de este episodio, queremos también mandar un fuerte saludo a las otras cadenas de televisión que nos vieron crecer y nos regalaron un millón de sonrisas. Queremos decirle gracias a Cartoon Network por horas y horas de diversión, pero también agradecerle a Nickelodeon, Fox Kids, Disney Channel, Canal 5, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y al Canal 34 Televisión Mexiquense por regalarnos en TV abierta a D'Artagnan, Kimba el León Blanco y la Abeja Maya. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerda que tenemos muchas más noticias e información para ti aquí en Gaceta MC. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como @GacetaMC, en Twitter como @GacetaMC y en Instagram como GacetaMC. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Will. Nos vemos la próxima. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.